Hola, bienvenidos a mi canal Fireworks. Muchos de ustedes ya han iniciado su genealogía, pero lo que quieren hacer ahora es buscar. Les quiero dar hoy unos tips para que ustedes puedan empezar su búsqueda y así facilitar un poco las cosas. Ustedes ya deben tener un árbol genealógico en alguna plataforma en internet. La razón es por la que ustedes en cualquier momento pueden acceder a ella y a su información. Si ustedes la tienen en papel, no hay ningún problema, pero va a alentar un poco las cosas. Así que les tengo que recomendar que abran ustedes una cuenta. Principalmente yo les sugeriría que fuera FamilySearch. La razón es porque es totalmente gratuito. Así que van a tener acceso a todos los documentos y cualquier cosa que se encuentre en FamilySearch y no les van a cobrar nada. Los otros también son muy buenos, pero tienen un costo. Así que ustedes, si dejan de pagar la mensualidad, automáticamente pues todas esas opciones se van a cerrar. Entonces yo les recomiendo esto. Una vez que ya tengan alrededor de 4 o 5 generaciones que fácilmente pueden obtener por medio de su familia viva, entonces va a ser un poco más sencillo. Así que lo que les sugiero primero es que llenen este árbol el mayor número de generaciones que ustedes puedan, con el mayor número de datos que les dé su familia. ¿Por qué les estoy sugiriendo que tengan en su árbol 4 o 5 generaciones con datos que les haya dado su familia? Porque en México existe una ley de privacidad. Entonces, los documentos que tienen escaneados en FamilySearch, en Ancestry, pues todos estos documentos tienen una cierta vigencia. O sea, hay ciertos años, que son alrededor de un poco más de 100 años, los que se pueden escanear. Los más recientes no van a aparecer, por más que los busquen. Así que esta es mi sugerencia, que vayan con su familia y traten de obtener todos estos documentos. Ya después de esos 100 años, ustedes sin duda van a encontrar esos documentos ahí, siempre y cuando hagan las búsquedas necesarias. Cuando ya hayan agotado estos recursos, continúen con la siguiente parte. FamilySearch tiene algo que yo puedo sugerirles a ustedes utilizar, que se llama registros sugeridos. Estos registros sugeridos son al momento de que ustedes ingresan a una persona nueva a su árbol. Va a aparecer un iconito azul, que ahorita se los voy a mostrar. Y vamos a ver lo que sucede. Bueno, aquí nos encontramos en una sección de mi árbol. Y como pueden ver, pues hay varios de estos iconos. Vamos a darle clic a uno. Y dice registros sugeridos. Me muestra que hay uno. Y incluso pues en esta misma página nos permite ver un poco de lo que es. Dice que es el registro de su fallecimiento. Y viene incluso la imagen. Aquí abajo dice adjuntar o no concuerda o mostrar detalles. Yo generalmente siempre voy a mostrar detalles. Y aquí se me hace más fácil verlo y vamos a poner revisar y adjuntar. Dado que esto ya está indexado, nada más es cuestión de corroborar los datos. Si queremos ver la imagen, aquí dice imagen. Si el documento no se encuentra bien indexado, la imagen no va a aparecer. Por lo que tendremos que ir directamente a los registros, que ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, y buscar hoja por hoja, pero pues ahí va a estar el documento al fin y al cabo. Bueno, aquí está el documento de María Melquiades.
pues aquí vienen los datos de que murió. Entonces, como si es, pues estoy, voy a adjuntar. Vamos a comparar. Bueno, ya está. Así es que no es necesario agregar. O sea, yo puedo agregar acá todo lo que no tenga. Pero pues esto está de más porque ya está aquí. Bueno, ya teniéndolo así, pues ya hemos terminado de adjuntar lo que nos faltaba. De este lado, si se acuerdan, había dos cuadritos azules que ya no están. Bueno, estos eran ese documento que acabamos de adjuntar. Otro caso que les quiero enseñar es, vamos a ir a ver en este, María Eleuteria Álvarez. Aquí hay pues dos documentos. Vamos a poner mostrar detalles. En este caso vamos a poner revisar y adjuntar. Y bueno, aquí aparece la mamá, María Josefa González. Y acá dice Josefa Álvarez. Y ella es María Eleuteria Álvarez. Y aparece su bautismo infantil. Aquí yo solo tengo su nacimiento, entonces vamos a agregar ese bautismo. Y vamos a comparar, pues es la mamá, vamos a adjuntar. Y en este caso, pues no aparece ningún otro otro que se pueda comparar. Y podemos ver incluso la imagen. Porque a veces, pues no se adjuntan ciertos datos que tal vez podrían ser importantes para nosotros. Entonces, cuando ya pues lo hemos adjuntado, vamos a regresar en donde estábamos. Y revisar y adjuntar el último documento que aparece. Adjuntar. Vamos a comparar. Vamos a adjuntar. Vamos a comparar. Y esta es inscripción a la defunción, pero pues ya tengo agregada la defunción. Así que solamente vamos a adjuntar. Aquí aparece su cónyuge de Manuel Rivera, pero en este registro no me deja adjuntar el documento porque como que está aparte de ella. Entonces vamos a cambiar como persona principal. Vamos a poner a Manuel Rivera Álvarez como principal. Si lo pongo como principal, me va a permitir agregar a su esposa, que en este caso yo no la tengo. Entonces, vamos a agregar. Ella es Luisa Romero, femenino. Su fecha de nacimiento no aparece. Si él es de 1874, pues ella debe ser más o menos de esa fecha, ¿no? Entonces, la razón por la que yo creo que esta persona pues está fallecida, pues es porque ya han pasado más de 100 años. Dudo mucho que esté viva. Y aquí nada más le vamos a dar crear una nueva persona. Al crearla, ya me va a permitir adjuntar ese documento. Bueno, así es como los registros sugeridos nos pueden ayudar, ya que van a aparecer, pues automáticamente el sistema nos los va a lanzar y nosotros solo tenemos que comparar y decidir si adjuntar o no adjuntar. Como vieron, generalmente pues sí se van a poder adjuntar de manera correcta y nos va a dar incluso más información. En este caso incluso pues saqué a la esposa que no tenía. Entonces, pues presten mucha atención y vayan revisando bien los documentos. Y les sugiero mucho que si dice imagen, ustedes vayan y la revisen, porque a veces tiene más datos de los que ya se ingresaron. Si por alguna razón no les sale el icono azul, ustedes pueden ir aquí a opciones y modificar lo que quieren que aparezca
en el árbol. Lo siguiente que tiene Family Search es hacer búsquedas rápidas. Ok, las sugerencias que les voy a dar para las búsquedas rápidas son las siguientes. Menos es mejor. Entre menos cosas ustedes agreguen en esta búsqueda, les va a desplegar un mayor número de documentos y de enlaces que tengan que ver con lo que ustedes están buscando. Ya sé, van a decir que son millones y que es muy difícil encontrarlo. Pero si ustedes cierran demasiado la búsqueda, se cierran a que ciertos errores ortográficos o ciertos datos que no son verdad que nosotros hemos puesto, no nos arroje ninguna sugerencia. Y esto pues nos va a cerrar muchas cosas. Entonces, entre menos coloquen, nos va a dar mayor número de documentos y sugerencias. Aquí estoy en una parte de mi árbol en donde vamos a ver cómo hacer estas búsquedas. Hay dos maneras. Una es que esta búsqueda rápida vamos a hacerlo directamente en persona. Vamos a dar clic y aquí donde dice persona, y vamos a ir a donde dice buscar esta persona en nuestros registros y vamos a poner Family Search. Ok, aquí del lado izquierdo aparecen ya todos los datos que ya teníamos ingresados en nuestro árbol acerca de esta persona. Y pueden ver que es una búsqueda sumamente cerrada porque ya le estoy dando los años, los lugares y el nombre completo. Entonces solo me está arrojando un solo documento encontrado. Entonces ahora vamos a hacer una búsqueda un poco diferente. Aquí vemos su apellido. Vamos a quitar el lugar. Y vamos a buscar solo con su nombre. ¿Ok? El nombre es muy largo, pero vamos a ver qué nos da. ¿Ok? Con ya poniendo esto, nada más su nombre, nos está arrojando 20 documentos, donde probablemente ella esté ahí. Nosotros, bueno, ya vimos que en Querétaro es donde ella nació. Entonces aquí, pues todos los de Querétaro son los que sí pertenecen. Estos ya son como algunos que podrían ser o no. Guanajuato lo dudo mucho. Y hay otros más, ¿no? E incluso en España, pero esos no son. Ahora podemos hacer una búsqueda distinta. Sabemos que su papá es José Severo de la Trinidad Mondragón Morales y su mamá es María Sabina Maldonado. Entonces vamos a hacer una búsqueda con sus padres. Entonces vamos a poner el nombre de ellos. Y vamos a dar en buscar, actualizar. Ok, y aquí nada más me lanza estos son donde aparecen sus padres. Y pueden ver que aquí dice Sabina con V. Entonces, su nombre pues podría escribirse de esas dos maneras. Otra búsqueda que ustedes también pueden hacer es buscar solo por apellidos. Por ejemplo, si la familia se apellidaba López Ramírez, vamos a buscar una familia López Ramírez. Vamos a poner solo ahí el nombre, por ejemplo, de la esposa. Lo quitamos, ponemos nada más el apellido de ella, quitamos el nombre del esposo y solo el apellido de él. Y tal vez una fecha aproximada con varios años de diferencia. Y buscamos lo que será con eso. Probablemente encontremos a la familia y los nombres de ellos pues eran unas variantes. Pero yo digo que muy probablemente van a encontrar información de esta manera. Yo lo he hecho y he buscado así. Y sí me ha dado muy buenos resultados. Y podemos hacer también una búsqueda donde solo pongamos los apellidos de esta familia. Y en esta me va a abrir más posibilidades porque me pueden salir pues todos los hermanos que ella tenía. O algún otro hermano. Y por medio de ese hermano, igual y tiene más documentos y nos va a dar más información. Así que les sugiero que prueben con cada una de las opciones que se les ocurran y procuren no cerrar las búsquedas. Entre menos datos exactos pongan, tienen mayor posibilidad de que puedan encontrar lo que están buscando.
Otra manera de llegar a la búsqueda rápida es directamente aquí arriba donde dice buscar. Vamos a poner buscar registros. Y vamos a colocar aquí, en esta parte, lo que vamos a buscar. Y aquí también podemos dar los lugares, matrimonio, defunción o cualquier cosa que detalle que le podamos dar. En este caso, vamos a buscar por su cónyuge. Y vamos a dar en buscar. Y como pueden ver del lado izquierdo, pues aparece exactamente lo mismo que llegando del lado de persona. Yo les sugiero que busquen por la otra manera que les enseñé, porque ya va a aparecer todo lo que ustedes ya ingresaron en el árbol. Así que mi sugerencia es que primero ingresen todos los datos en el árbol y luego procedan a hacer las búsquedas. Lo siguiente es que ustedes deben de abrir un poco su mente y no cerrarse a que se escribe de esa manera el apellido y no existe otra forma de escribirse. Cuando van y piden un acta principalmente, ustedes les dictan el nombre y ellos lo escriben, y luego lo escriben mal y les dan el acta mal y tienen que ir otra vez a cambiarla. Entonces, si eso ocurre ahora, imagínense antes. Antes era muy común que nuestros apellidos pues escribieran de otra manera. Así que consideren mucho que si su apellido lleva una Z, probablemente también podría llevar una S. Si lleva una doble L, tal vez también la Y la hayan puesto en vez de la doble L. Entonces, tengan en consideración todo esto y yo les sugiero que en esos casos que ustedes saben que podrían equivocarse, por ejemplo en la Z y la S, que es en el caso de mi apellido, pues yo pongo un asterisco. El asterisco me va a dar todas las opciones que haya con esa variante S o Z. Por ejemplo, digamos un apellido como González. Entonces en González, en el Sales, le puedo poner un asterisco en vez de la S o de la Z. Y ese asterisco en ese hueco me va a lanzar todas estas opciones. Les vamos a buscarlas ahora sí. Ahora vamos a hacer búsquedas utilizando el asterisco. Aquí, por ejemplo, Emilio Téllez lleva la Z, pero sus padres, bueno, su papá, tiene la S. Y así posteriormente ya es S. Entonces, aquí existe esa posibilidad de que se puede escribir con Z o con S. Vamos a ir a persona. Vamos a buscar en Family Search. Por ejemplo, así, con Z. Aún así me está lanzando los que llevan S. Y abajo me está lanzando otros que llevan la Z. Entonces, para abrir un poco más la búsqueda, vamos a quitar el acento y poner el asterisco. Vamos a quitar los lugares y vamos a ver qué nos da. Ok, aquí ya me está abriendo muchísimo. Y entonces ahora vamos a poner a sus padres. Vamos a poner en actualizar. Entonces aquí ya me está dando algo más específico. Y Emilio Téllez con S, Téllez con S. Y en este caso sí es, se trata de esta persona. Entonces ya me está dando el acta de matrimonio. Entonces cuando ustedes traten de hacer estas búsquedas, procuren ver todas las posibilidades que hay y poner el asterisco de manera que esa variable pues se transforme en todas esas posibilidades y nos dé el documento que estamos buscando. Otra sugerencia es que a veces queremos avanzar pues en línea recta hacia las generaciones de más arriba, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que no siempre va a ser así. A veces tenemos que retroceder un poco y ir hacia los lados para poder obtener mayor información.
hacia los lados me refiero, por ejemplo, si yo quiero obtener información de mi bisabuelo, yo me enfoco en mi bisabuelo y no encuentro nada. Entonces lo que tengo que hacer es buscar a los hermanos de mi bisabuelo. Los hermanos probablemente también se casaron y en esas actas de matrimonio de sus hermanos pudieron haber salido los padres de ellos y a la vez sus abuelos. Entonces no siempre quieran ir en una línea recta. A veces hay que abrir un poco el árbol para poder encontrar más información. Otra sugerencia es de que puedan preguntar a las personas mayores de su familia. No necesariamente esas personas tienen que ser de su línea directa. Pueden ser primos de los primos de los abuelos. Incluso ellos pueden saber historias, como me pasó a mí, saber historias de nuestra familia que solamente ellos sabían y la pudimos ligar a nuestra familia. Entonces es algo muy interesante y pues muy valioso. Y otro método para buscar en Family Search es por medio de los catálogos. Los catálogos son esos libros que fotografiaron muchísimas personas en varios años y algunas ya están indexadas, las que no, nosotros tenemos que buscar pues hoja por hoja. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Hay varias maneras para llegar a la búsqueda por catálogos. Una de ellas es yendo directamente a persona. Y por ejemplo, aquí yo me encuentro que alguien más ingresó esta información, que es la de matrimonio, pero no agregó la fuente. Es muy importante agregar fuentes para que si yo entro pueda saber en dónde buscar. Entonces vamos a ir a las fuentes que ya existen aquí, que todas están juntas. Y quiero mostrarles este registro. Okay, aquí aparece que está indexado y aparece aquí el documento, que sin problema lo podemos ver. Pero ¿qué pasa si ese documento no está indexado? Por ejemplo, aquí es el matrimonio de Ignacio Sánchez y María Francisca Rodríguez. Y está aquí lo que indexaron. Y acá dice que el registro proviene de un set de imágenes. Entonces, aquí directamente ya nos manda el link de qué microfilm es el que hay que buscar. Entonces, solamente con la fecha, que es 6 de febrero de 1765, podemos buscar en el microfilm. Yo les sugiero que puedan abrir una nueva pestaña para que ustedes en cualquier momento puedan regresar y verificar qué fecha es y en qué lugar. Entonces en estas hay 807 imágenes. Entonces debemos de buscar esa imagen que queremos de esta fecha, que es 6 de febrero de 1765. Entonces lo que pueden hacer es seleccionar una, ver las fechas y ir avanzando conforme ustedes vayan viendo las fechas. También pueden ir a la parte de aquí arriba y poner, por ejemplo, si ya vieron que faltan varios años, se pueden ir de 100 en 100 e ir verificando las fechas. Ya cuando estén más o menos cerca, pues tienen que ir pues de menos números en menos números o ir hoja por hoja. Por ejemplo, aquí es 1747. Y yo estoy buscando 1765, entonces pues todavía falta. Aquí lleva 85, entonces me pasé. Bueno, ya estoy en el año de 1765. Ahora sí vamos a buscar en febrero. 4 de febrero dice aquí. 6. Aquí está. Aquí está el documento que estaba buscando. Ignacio Sánchez, indio originario.
Y María Franca Rodríguez. María Francisca Rodríguez y su esposo Ignacio Sánchez. Entonces aquí está lo que yo andaba buscando. Y de la misma manera, cuando ustedes busquen otros documentos, pueden irse aquí a buscar registros. Y de hecho les marcan por países, por ejemplo en este caso México. Y ustedes pueden buscar el estado en el que están buscando. Querétaro, por ejemplo. Y aquí van a aparecer las colecciones que ya hay, las que sí tienen la imagen y las que solamente se encuentran indexadas. Así es que las que ustedes van a ojear son estas, las que tienen las fotografías. 1 millón de imágenes, etcétera. Y por ejemplo van a ingresar al registro civil y van a seguir acá abajo, que es navegar. Y aquí nos van a dividir por ciudad o municipio. Huimilpan, por ejemplo, de donde es una parte de mi familia. Y podemos ir directamente a los años y las defunciones, matrimonios, lo que sea. Entonces, si se encuentran ahí, ustedes nada más dan clic y van a poder navegar por todas estas imágenes. Así que como ya vieron, pues necesitan tener un indicio para saber en dónde buscar. Así que primero les sugiero las búsquedas rápidas y todas las que vimos anteriormente. Y como consecuencia de eso, pues van a ir directamente a buscar el archivo original para poderlo ver. Y también otra cosa que les sugiero es que una vez que tengan el documento, ustedes puedan descargarlo. Ustedes aprenden aquí a descargar y va a aparecer automáticamente aquí abajo. Y la imagen la puedan cargar en el árbol, en la parte de recuerdos. Espero que esto les pueda ayudar a mejorar su búsqueda, si es que ya lo sabían. Y si no, pues es una manera en la que ustedes puedan ver que es muy fácil buscar en internet. Y más usando Family Search. Así que pues yo les puedo recomendar que abran una cuenta y lo prueben para ver cómo les funciona. Si no entendieron alguna parte, pues pónganlo en los comentarios y yo trataré de resolver su duda. Nos vemos en el próximo video.